Es que creo que hay algunos que les toca trabajar, ¿no? Hay algunos que están trabajando y entonces esto de pronto se demoran en llegar. Me estaba diciendo Karen que no se podía conectar. No sé si ya está conectada, Karen. Voy a revisar acá. Karen Benavides, sino Karen Cancino. No, no se ha podido conectar. Tiene problemas con la conexión. Esto, una preguntita de los que estamos ya conectados acá, ¿todos tienen ya el correo institucional? Yo sí lo tengo, profe. Pero por decir algo, ¿Stephanie lo tiene? Aló. Yo ya lo tengo, profe. ¿Stephanie me está hablando? Yo no tengo el correo. Por eso, entonces, es que si tuviéramos todo el correo, hay otra aplicación que se llama Team, que esa, pero eso toca con el correo institucional porque eso es directamente. Pero para esa aplicación hay que instalarle algo al computador o al celular para que la deje abrir. No, ese es el mismo plugin de cualquier otro. Eso es un plugin. Es un Porque yo ayer tuve una clase y era por ese medio, pero tocaba instalarle algo al computador. Y por ejemplo, yo acá tengo un computador de la empresa y no me deja instalar ese programa. Stephanie, pero si usted no tiene el correo institucional, usted no puede entrar. Es que hay que tener el correo institucional. Simplemente es un correo institucional donde usted entra, como cuando entra a los que tienen el correo de mail, Outlook, entra por Outlook en el correo institucional y ahí entran ya usted directamente en Teams. No tiene ningún problema. Ahí le descarga un plugin pequeñito, que es un complemento, pero él automáticamente lo hace. Se demora 3 segundos haciéndose ese plugin. Pero Listo, profe. tiene que ser necesariamente con correo institucional. No, pero ahora vamos a seguir con este. De todas formas, si nos toca continuar en esta situación hasta mayo, como se está previendo, porque de acuerdo a las medidas que está tomando el presidente, y estamos en una etapa muy peligrosa que es la de mitigación, entonces de pronto se va a alargar esto. Y si se alarga, entonces yo voy a comprar el plan que está vendiendo Zoom para que nos quede esto más tiempo y no tengamos que estar desconectándonos. Pero esperemos a ver. Bueno, vamos a empezar la clase. Nosotros estamos viendo hasta la clase pasada medidas de tendencia central, ¿sí? Como se dice, casi todo tiende hacia el centro. Estas son medidas de posición o medidas de tendencia no central. Muchas veces no podemos nosotros analizar la información con las medidas de tendencia central y nos toca con las medidas de posición. Entonces, ¿cuáles son las medidas de posición que vamos a ver? No sé por qué ahora me está tomando el pelo acá. Ah, ya. Listo. Cuartiles, deciles y percentiles, ¿sí? Existen también los quintiles, pero esos quintiles ya no se están utilizando. Pero es muy similar a lo que estamos viendo acá. Sobre todo los cuartiles, deciles y percentiles son los que más se están utilizando. Cuando vamos a hablar de cuartiles, lo vamos a llamar con la letra Q, los deciles con la letra D mayúscula y percentiles con la letra P mayúscula. Esta X ya les voy a decir qué significa. Entonces, los cuartiles. Miremos acá esta gráfica acá. Aquí tenemos nosotros la información. Esto es la información que está. Pero regálenme un segundito acá. Ya. Tenemos toda la información acá, que es el 100% de la información. Si yo divido la información en cuatro grandes grupos, ¿cierto? Un grupo, dos grupos, tres grupos, cuatro grupos, ¿cierto? A eso le vamos a llamar cuartiles, porque estoy dividiendo la información en cuatro partes. Un grupo, dos grupos, tres grupos, cuatro partes. Entonces, aquí tengo el grupo 1, ¿cierto? Que es cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Para eso es la X. La X me está significando cuál cuartil es. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Yo les pregunto algo. Si yo divido la información en cuatro grupos y la información es el 100%, ¿cada grupo qué hay? ¿Qué porcentaje? 25%. Del 25%. Entonces, el cuartil 1, este cuartil 1 sería el 25%. ¿Cuartil 2 de cuánto sería? ¿El cuartil 2 cuánto sería? Si el cuartil 1 es el 25, ¿el cuartil 2 cuánto es? Todos tienen el micrófono abierto.
También sería. ¿Ah? Por eso, ¿cuánto sería hasta acá? Acá hasta acá, ¿cuánto? 50. 50%, muy bien. Y hasta acá el cuartil 3. Sería 25. ¿Más 50? 75%. 75. Eso es, yo divido la información en cuatro grandes grupos. Un grupo, dos grupos, tres grupos, cuatro grupos. El 25% hasta donde llegue la información, el 50% hasta donde llegue la información, el 75% hasta donde llegue la información. Este Q2 que está acá, que es el 50%, 50. ¿Cierto? Que es 50% hacia la izquierda, 50%. 75. Y si no, acá, este punto, 50 hacia la izquierda. 75. No, espérenme. 50% hacia la izquierda y 50% hacia la derecha, ¿sí? Que es lo que nosotros también llamábamos como qué, como mediana. ¿Sí? Nosotros lo estábamos llamando como mediana. ¿Sí recuerdan? Lo llamamos la mediana. Bueno, pasemos ahorita aquí a los deciles y ya ahorita vamos a desarrollar los ejercicios. Entonces, en los deciles ya no vamos a dividir la información en cuatro partes, sino la vamos a dividir en 10 partes. ¿Sí? 10 partes iguales. Yo divido en 10 partes iguales, entonces me queda acá de 1, no lo voy a colocar todo, voy a colocar de unos. De 1, de 3, de 5, de 7 y de 9, pero aquí es de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, ¿sí? Para ahí está dividido en 10 partes. Si yo divido esto en 10 partes, cada uno de estos pedazos que está acá, ¿a qué porcentaje corresponde? El 10%. El 10%. Entonces, aquí en D1 sería el 10%. ¿En D3 cuánto sería? El 30. El 30. ¿En D5 cuánto sería? 50. 50. ¿D7 cuánto sería? 70. 70. ¿Y D9? Sería 100. 90. No, D9, 90. Póngame cuidado, ¿sí? Póngame cuidado. Entonces, quiere decir que la información del primer decil, ¿cierto? Llega hasta el 10% que es acá, de la información. En este caso que estoy tomando como referencia el decil 3, ¿cierto? Llega hasta el 30% de la información. Y este decil 5, que quiero que me concentren aquí un poquito, ¿cierto? Llega hasta el 50% de la información. Quiere decir que este 50% que está acá de la información acá, que es el decil 5, corresponde al cuartil 2 también, ¿sí? Entonces, si yo necesito hallar el cuartil 2, puedo hallar también el decil 5. Cualquiera de los dos me está hallando el 50%. Y este 50%, vuelvo y repito, es lo que nosotros estamos trabajando como la mediana, ¿sí recuerdan? Sí. Era la mediana, listo. Entonces pasemos a los percentiles. Entonces ya los percentiles no los vamos a dividir ni en 4 ni en 10 partes, sino en 100 partes. En 100 partes iguales. Aquí no están las 100 por cuestiones de tamaño, pero suponiendo que estuvieran los 100. Cada espacio, ¿de cuánto porcentaje correspondería? ¿Te correspondería? A 1%. El 1%. El 1%. Entonces vamos a mirar algunos así. El P30, el P50, P75, P90, ¿cierto? Si es el P30 que está acá, ¿cierto? ¿Qué porcentaje iría hasta ahí? El 30%. 30%. Pero es exactamente lo mismo que ¿qué? Que el decil 3. El D3. ¿Ves? El decil 3 y el percentil 3 me están hallando exactamente lo mismo. Aquí en el caso del percentil 50, ¿qué sería qué? 50%. Eso, que corresponde también a qué? Al decil 5 y al Q2. O al Q2 o a la mediana, ¿sí ve? Y acá, percentil 75 sería ¿cuánto? 75%. 75% sería igual a qué? Lo mismo que el Q3, ¿sí ve? Y el P90, aquí sí, el P90 sería ¿qué? Como si fuera igual al D9. Exactamente. Entonces, estas son las medidas de posición que nosotros estamos o vamos a trabajar, ¿cierto? Tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. ¿Sí? Miremos las medidas de posición para datos no agrupados. Aquí yo les voy a pasar también el archivo este para que no tengan que ustedes ponerse a copiar ahorita, ¿sí? Medidas de posición para datos no agrupados. Entonces, cuando nosotros estamos hallando en la mediana, íbamos a calcular la mediana, que era lo que teníamos que hallar primero después de ordenarlo de menor a mayor. La media. No, la posición. La posición. Ah, la posición. Eso, sí, la posición. Entonces aquí también vamos a hallar la posición. ¿Cómo hallamos la posición? Q, que es los cuartiles, para los cuartiles X, dependiendo del cuartil que esté pidiendo acá, si el 1, el 2 o el 3. ¿Sí ve? Entonces va a ser igual a X, que es el cuartil que estamos buscando, por N, que es el número de datos, más 1, ¿cierto? Sobre
4. ¿Por qué sobre 4? Porque en 4 se divide la información. Son 4 pedazos. Son 4 partes. Eso solamente me define posición. Incluso aquí ya no lo estoy colocando igual, sino le pongo una flechita. ¿Sí? Porque eso solamente me determina la posición en el caso de los cuartiles. En el caso de los deciles, ¿sí? Los deciles va a ser lo mismo, pero ya no me va a dividir en 4, sino me divide en 10. ¿Por qué divide en 10? Porque el decil divide 10 partes. ¿Y si es el percentil? Sí, 100. Muy bien, exactamente. Estamos bien sintonizados. Entonces, vuelvo y repito. Esto es solamente para definir la posición. ¿Dónde cae la medida? ¿Dónde cae el cuartil? ¿Dónde cae el decil? ¿O dónde cae el percentil? ¿Sí? Pasemos ahora a mirar ahora un ejercicio. ¿Sí? Un ejercicio. Ustedes dicen, las siguientes son las ventas de un grupo de vendedores. Las ventas de un grupo de vendedores. Cifras en millones de pesos. Bueno, entonces tenemos acá 15 vendedores. Entonces, 15 no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vendedores, ¿cierto? Entonces, hay quienes vendieron 16 millones, otros vendieron 10 millones, otros 12 millones, 18 millones, 25 millones, otros 19, 14 y así con cada uno. 11. Y entonces me dice acá, calcule las siguientes medidas de posición e interprete sus resultados. Bueno, esto es lo clave. ¿Sí? Y aquí en las medidas de posición siempre tiene que haber una respuesta cuando hay un resultado. Y ahí se van a dar cuenta poco a poco porque ¿quién me está hablando? ¿Quién me habló, Lady? No. ¿Quién me está hablando? Karen, Karen ya Karen la viene. Cancho. ¿Karen Cancino? ¿Qué pasó, Karen? Karen, ¿me estaba diciendo algo? Que no se le escucha a ella nada. Pero de pronto, ¿a usted sí se le escucha, Lady? A mí sí. ¿Cuál volumen? De pronto es el equipo, sí. Esto, Karen, de pronto es el equipo. Espérame, regáleme un segundo. Los que vayan llegando, por favor, se me registran ahí en el chat. Me colocan ahí, ¿sí? Yo voy a subir la clase de YouTube. Sí, yo la voy a subir. Esto, Luisa Lorena, yo la voy a subir. ¿Listo? ¿Qué días? Yo la subo esta misma noche. Bueno, entonces calcule. Ahora ahí hay una bolsita grande donde hay puras medias. ¿Y medias para qué? Listo. Entonces vamos a calcular el Q1, el Q2, el Q3, el D2, el D4, el D5, el D8, P18, P22, P38, P50, P70. ¿Listo? Entonces vamos. Primero, se ordenan los datos de menor a mayor. ¿Cuál es el dato menor ahí? ¿El 10? 12. El 10. A 10. 10, después del 10, 12, 14. Sí, aquí ya los tengo ordenados. 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 28. Estos ejercicios son didácticos, son totalmente intencionados. Listo, entonces vamos a calcular el primer cuartil. Cuartil 1. Entonces lo primero que vamos a hallar es la posición. Entonces la posición sería igual a... ¿Profe? Sí, cuénteme. ¿Esos son los ejercicios que estaban en la guía anterior? No, esto es un tema nuevo. Un tema nuevo. Es un tema nuevo, Karen. ¿Listo? Bueno, entonces sí. Entonces... ¿1? ¿Por qué? Porque es el cuartil 1 el que voy a hallar, ¿sí ven? 11, ¿por qué? Son el número de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Más 1 sobre 4 por lo que me está diciendo la fórmula, ¿sí? ¿Y esta posición sería igual a qué? A 3. A 3, tercera posición, ¿sí ven? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuento de izquierda a derecha. 1, 2, 3. Quiere decir que el cuartil 1 corresponde a... 14 millones de pesos. Vuelvo y repito esa partecita. ¿Sí? Hallo la posición del cuartil 1. 1 que multiplica 11 más 1, ¿cierto? 11 más 1 es 12, por 1, 1, 12, sobre 4, 3. Tercera posición. 1, 2, 3, 14 millones. Voy a pasar esta cantidad a la siguiente diapositiva, ¿sí? Esto. Para seguir acá. ¿Listo? Póngame cuidado la interpretación. Lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Hay muchas interpretaciones, ¿cierto? Pero vamos a mirar 4. Y ustedes van buscando después las otras. Entonces, pongo aquí la grafiquita de los cuartiles para que me ayude
en la interpretación. Entonces, la primera interpretación, ¿cierto? Hasta aquí, por decir algo, que el cuartil 1, ¿cierto? Es el 25%, ojo, de los vendedores. Quiere decir que el 25% de los vendedores, mira, aquí están, ¿cierto? Venden como máximo 14 millones de pesos. Como máximo, que es hasta donde yo llego. ¿Sí? El 25% de los vendedores venden como máximo 14 millones de pesos. Miremos la segunda interpretación. El 25% de los vendedores venden menos de 14 millones. O sea, de acá hacia atrás. ¿Sí ven? Ahora, yo pregunto, ¿qué pasa con este resto de acá, de aquí para acá? ¿Qué pasa acá con él? Vamos a mirar acá, vamos a hacer aquí un trazadito acá. A mirar aquí, a hacer un trazadito acá. Sí. Espérenme acá. Acá. ¿Qué pasa? De aquí, perdón, de acá. De aquí en adelante con toda esta cantidad. ¿Qué pasa ahí con eso? Vendedores que venden más de 14 millones. Exactamente. ¿Y a qué porcentaje corresponde eso? Al 75%. El 75%. Entonces, ahí viene la otra interpretación. Muy bien. ¿Quién fue el que lo dijo? No me di cuenta. El 75%, César, bueno, el 75% de los vendedores venden como mínimo, ¿cierto? 14 millones de aquí en adelante, como mínimo, el 75%, ¿sí? O puedo decir también, el 75% de los vendedores venden más de 14 millones, ¿sí? Vuelvo y repito esta parte para que quede clara, ¿sí? Porque mire, o sea, acá, esto, acá hay que tener en cuenta que las interpretaciones, ¿cierto? Son fundamentales por una sencilla razón, porque cuando nosotros estemos haciendo ejercicios, en los ejercicios a mí no me va a decir, hay el cuartil 1, hay el cuartil 2, hay el cuartil 3, hay el decir 4, hay el decir 6. No, ustedes tienen que identificarlo a través de la pregunta que le están haciendo. Por eso es fundamental estas interpretaciones. Entonces, vuelvo y repito, el 25% de los vendedores venden como máximo 14 millones, hasta donde yo llego. O el 25% venden menos de 14 millones. Entonces, esto de aquí hacia adelante, ¿qué pasa? ¿El 75% venden más de 14 millones o venden como mínimo 14 millones? ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, voy a borrar esta parte acá porque... Pero ven, acá. Listo. Listo. Pasamos a la siguiente. Cuartil 2. Entonces, ¿cómo hallamos la posición? Como estábamos haciéndolo, pero entonces ya con el cuartil 2. ¿Sí? 2 multiplicado por 11 más 1 sobre 4. ¿Cuánto da eso? 6. Da 6. Listo. Sexta posición. Entonces vamos a traerlos. Vamos a traerlos estos. ¿Sí? Ahí los traigo. Listo. Entonces, sexta posición. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Es? El cuartil. 17 millones. Listo. Traigamos nuevamente la grafiquita. Ah, espera, digo, no me trajo la grafiquita para acá. Bueno, listo, ya vamos. Ya, pero ya la sabemos. Entonces, ¿cómo quedaría la interpretación acá? Es que me están hablando por el chat. A ver, ¿cuánto? ¿Cómo quedaría la interpretación? ¿Cómo quedaría la interpretación ahí? ¿Qué pasa aquí con ese cuartil 2? Este cuartil 2 llega hasta el 50%. ¿Hasta qué porcentaje? Hasta el 50%. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? El 50% de los vendedores vende como máximo 17 millones. 17 millones de pesos. El 50% de los vendedores venden como máximo. O el 50% de los vendedores vende como mínimo. O el 50% de los vendedores venden menos de 17 millones, ¿cierto? Que sería la aquí todas son del 50%. El 50% de los vendedores venden como mínimo 17 millones o el 50% de los vendedores venden más de 17 millones. ¿Sí? Listo. Entonces, pasemos a la siguiente y esa sí la van a hacer ustedes y van a decir el resultado. Cuartil 3, hallemos la posición acá. Hallemos la posición y me dicen cuánto da.
9, profe. 9. Da 9. Listo, 9. Extraigamos la información para eso acá. Listo. Entonces, ¿ese cuartil 3 sería igual a qué? 23 millones. 23 millones. Listo. ¿Cómo quedaría la interpretación? Aquí me quedó mal. El 75%. El 75%. Menos de 23 millones. Esa podría ser, no, o venden más. Venden más, máximo. No, ¿venden? O no, ya, el A, y aquí me quedó. No, ahí es el 75, pro, no, pero pero sí, pero es que no me cambió la... Espérate, así con lo arreglo acá. Ponga ahí encima con la pluma, profe. 75%, 75%, el 75% de los venden como máximo 23 millones. El 75, ahí no, lo voy a poner ahora acá, también lo mismo, el 75%. Profe, tiene mucha bulla al fondo y no se escucha nada en la clase. A ver, esto, por favor, los que no están esto interactuando, por favor, apaguen el... Es para que puedan ustedes hablar. Solamente hay... Mire, ahí ya, listo. Quien vaya a hablar, habilite el micrófono, por favor. Sí, o sea, bloqueenlos todos y en el momento que vayan a hablar, lo bloquean. Ah, uno, sí, para, porque sí, yo los puedo bloquear a todos, pero entonces no podemos hacer la clase interactiva. ¿Sí? Me toca solamente... No, es que... Profe, para poder hablar hay una opción donde dice más que se puede levantar la mano y el que quiera hablar levanta la mano. No, simplemente no. Mire, póngale cuidado, César. Simplemente, si yo tengo acá el micrófono, yo lo silencio o lo reinicio, ¿sí? Cada uno mismo es responsable de lo que está ahí para que no se filtre. Claro, sí. ¿Sí? Para que no se filtre el sonido. ¿Listo? Listo. Entonces, sigamos acá. El 75% de los vendedores venden menos de 23 millones. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la otra interpretación? El 25% de los vendedores. El 25% de los vendedores. Vende como mínimo. Vende como mínimo 23 millones. Sí. Vende como mínimo 23 millones o vende más de. 20. Entonces acá sería 25. Es que lo que pasa es que, como yo hice la primera y lo único que hice fue duplicar la diapositiva. Y le cambiaba los porcentajes, pero en este sí me falló, no sé. Listo. Y la otra sería, ¿cómo quedaría? El 25. Ah, ya me lo dijeron, ¿no? Definitivamente toca comprar la membresía porque... Y el 25% acá. Bueno, listo. Esto, con los cuartiles es muy sencillo. Listo, vamos a... Nos quedan 10 minutos para la primera parte. Entonces... Vamos a pasar a los deciles. Ya tengo algo de acá, listo. Miremos este decil 2. Listo, entonces el decil 2, vamos a hallar la posición. 2 por 11 más 1 sobre 10. 2 más 11 por 1 sobre 10. ¿Cuánto 1. Da? 2.4. 2.4. 2.4. Es posición, ¿cierto? Posición. Listo, tengo la posición ahí. Aquí sí quiero que me regalen toda su atención. Los voy a silenciar a todos en este momento y ahora los... Para que me regalen toda su atención acá. ¿Sí? Lo que vamos a hacer. Entonces aquí me está dando 2.4. ¿Qué me está indicando? Que el decil 2 está entre la posición 2 y la posición 3. Entonces vamos a traer la información. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Está 1, 2, 3, está entre 12 y 14. Entonces, ¿qué hacemos acá? Este decil 2 va a estar ubicado entre la posición 2, acá, y la posición 3. ¿Cierto? Posición 2, ¿cuánto es? 12. La posición 3, ¿cuánto es? 14. ¿Sí? Entre 12 y 14, ¿sí? Porque me está diciendo 2.4, está entre la 2 y la 3. Aquí hacemos un proceso que se llama de interpolación. ¿Listo? Entonces, entre 12 y 14, ¿cierto? Está el decil 2. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar
el menor valor. Siempre vamos a tomar el menor valor, que en este caso es 12. Tomamos el menor valor. Listo. Le vamos a sumar ahora la diferencia que hay entre estos dos valores. La diferencia que hay entre estos dos valores, que es 2. Entonces le vamos a sumar 2, ¿cierto? Vuelvo y repito, aquí tomo la posición 2 y la posición 3 porque me está diciendo que es 2,4. Tomo el menor valor, que es 12, más saco la diferencia de los dos, que es 2, y voy a multiplicarlo, ojo, por el valor que excede, ¿cierto? O por el valor que supera la posición, que es 0,4. ¿Sí? 0,4, que es el valor que excede la posición. ¿Sí? Y vamos a decirle que esto es igual, ¿cierto? Esto es 12,8. 2 por 0,4 da 0,8 más 12, 12,8. Y esto va a ser igual a 12.800.000. Vuelvo y repito. Entonces, ¿qué hacemos acá cuando nos dan decimales en la posición? Ah, que me dieron dos decimales, lo voy a aproximar. No, se trabaja con los dos decimales. Siempre se va a trabajar con los decimales que dé. Entonces aquí me está diciendo, la posición 2, el decir 2 está en la posición 2,4. Entonces quiere decir que esté acá la posición 1, la posición 2 y esta es la posición 3. Quiere decir que entre estos dos está el decir 2. Entonces, me vengo acá. Posición 2, 12, que está acá. Posición 3, 14, que está acá. Tomo el menor valor, que es 12. Más, busco la diferencia entre estos dos. 14 menos 12, 2. Y lo multiplico por el valor que excede la posición. ¿En cuánto se pasa, mejor dicho? Entonces, ¿sí? 0,4. Lo multiplicamos por la diferencia y le sumamos el valor menor, me da 12,8. Entonces me da 12.800.000. Entonces, ahora sí, les voy a activar los micrófonos para seguir la clase. ¿Y cómo quedaría entonces la interpretación? Ya el que quiera hablar puede activar el micrófono. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Cómo hizo para sacar el 0,4? Por favor, esto, Jesús, Karen, apaguen el micrófono para cogió que... Cogió el 2,4 y le restó los dos que le está mandando allá el 2. Acá, el valor que excede, el valor que me estoy pasando, ¿cierto? La posición es 2, sí, entonces le resto 2. 2,4. 0,4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría la interpretación? ¿Quién me dice cómo queda la interpretación? Profe, ¿y por qué 12? ¿Por qué es el primer valor? No, mire, póngale aquí. Porque es el valor menor. 2,4, ¿cierto? 2,4. Sí. Esta es la posición 2. 1, 2. 2, ajá. La 2 y la 3. ¿Sí? Posición. Sí, señor. Esta es la posición 3. 2 y posición 3. Sí. ¿Sí? Y escojo el menor valor, le sumo la diferencia. Es decir, hallo el valor. Ah, ya. El valor el 14 menos 12, que me está dando 2, y lo voy a multiplicar por el valor que se está pasando a la posición. ¿En cuánto le está pasando? En 0,4. 12. Ah, millones, ok. 100. Ahora, ¿cómo okay. queda la interpretación? ¿Cómo queda la interpretación? Para eso no necesitamos la gráfica, pues. No. No la necesitamos. El decir 2, ¿qué porcentaje es? 20%, entonces el 20%. Entonces, ¿cómo el 20% de los vendedores venden como... Los vendedores venden como máximo 12.800.000. Exactamente, el 20% de los vendedores venden como máximo 12.800.000. Esa es una interpretación, ¿sí? La otra interpretación, el 20% de los vendedores venden menos de 12.800.000, ¿sí? Venden menos de 12.800.000. ¿Cómo quedaría la tercera de las cuatro que estamos trabajando? ¿Cómo quedaría? El 80% de los vendedores venden como mínimo 12.800.000. El 80% de los vendedores sí. Venden como mínimo venden como mínimo 12.800.000. Exactamente. El 80% de los vendedores venden como mínimo 12.800.000. Y la otra sería el 80% de los vendedores venden más de 12.800.000. Venden más de 12.800.000. ¿Sí? Ese es el decil 2. Pasemos al decil 4. Entonces, hallemos la posición. Vamos a ver cuánto nos da la posición ahí.
¿Cuánto da la posición? 4.8. Da 4.8 la posición. Listo, posición. Listo, traigamos los valores. Entonces, ¿qué me está diciendo con ese 4.8? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo entonces que 1, 2, 3, 4. Que está entre la posición 4 y 5. 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 Y la posición 5. ¿Sí? Está. Sí, señor. Listo, César. O sea, entre 15 y 16. Entonces, está entre 15 y 16. La posición 4 es 15. La posición 5 es 16. ¿Listo? 16. Listo. Sí. ¿Qué hicimos hasta ahí para los que están en el pendiente? Entonces, hallamos la posición y me dice que está entre la posición 4 y la posición 5 porque es 4.8. La posición 4 es 15, la posición 5 es 16. Tomo el menor valor, ¿cuánto es? 15. 15. Y le voy a sumar la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? 1. Y lo voy a multiplicar por 3.8. ¿No? 3.8. No. ¿Por qué 3.8? Claro, profe, porque es 4.8, ¿no? Y se le resta 1. ¿Cómo que se le resta 1? ¿En cuánto sobrepasa la posición? En 3.8, ¿no? 8, profe. Póngame cuidado. ¿En cuánto se pasa o en qué valor excede la posición? O sea, decir, la posición debe quedar en 4, ¿cierto? ¿En cuánto se está pasando? En 8. En 0.8. No, en 0.8. 0.8. Ya, sí entendimos. ¿Eh? Listo. ¿Y esto sería igual entonces a qué? ¿Qué quiere decir? ¿Sería igual a qué? ¿12.8? ¿12.8? Sí, a mí me da así. 12.8. 15.8 es, porque empieza por 15. Sí. 15.8, ¿sí? Y hallemos, sí, 15.8, perdón. Listo. Hallemos las interpretaciones ahí. Vayan pensando. Yo estoy haciendo aquí algo que queda un minuto porque no me tomaron la asistencia acá en el chat que yo les decía, por favor, los que no... Por favor, me escriben el nombre ahí. Tengo menos de un minuto los que no han escrito el nombre. ¿Ya todos me escribieron el nombre ahí? Bueno, ahorita entonces. No, profe. Eso. ¿Qué? ¿Que me queda menos de un minuto? ¿Ya todos escribieron el nombre? Sí. Profe, 15 más 1 es igual a 16 multiplicado por el 0.8. No, 15 más 1, primero se multiplica.